¿Qué tal, amigos? Buenas noches. A esta hora nos trasladamos a la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, donde se realiza un acto con motivo del quinto aniversario de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nuestro compañero Jesús Manzanares se encuentra en el lugar y nos amplía la información. Adelante, Jesús. Bolivariana de Venezuela y miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela al acto con motivo de los 5 años de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. A esta hora la agrupación Dame pa' Matala para celebrar esta importante fecha de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Militantes de todos los estados se han dado cita aquí en el Teatro Teresa Carreño para conmemorar esta fecha, 5 años de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, una estructura que tiene presencia en los 335 municipios de todo el país y en más de 1.100 parroquias de Venezuela, la organización política juvenil más importante de nuestro país, que hoy en día pues está sumada al llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro a la construcción de un poderoso movimiento por la paz. ¡Una bulla! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez!
¡Esta es! Acto emotivo aquí en el Teatro Teresa Carreño, en la sala Ríos Reina, y es que una revolución que le ha devuelto la esperanza a la juventud cuando en el pasado pues era reprimida por solicitarle al gobierno más cupos en las universidades, donde la recluta era forzada y donde no se le garantizaba el cupo a las universidades a los estudiantes, además se reprimía a la juventud por el pasaje estudiantil. Hoy la juventud en la revolución bolivariana trabaja por la construcción del socialismo bolivariano para que nuestro país salga del rentismo petrolero, una de las cargas políticas que tiene esta generación, la generación bicentenaria que encarna entonces la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro Moros, saludo a toda la dirigencia de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, a todas y cada uno de los enlaces nacionales y regionales de esta organización que tiene presencia en los 335 municipios del país. Además, también en las 1.125 parroquias de Venezuela, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela se erige como la organización hegemónica juvenil en nuestro país, que además tiene presencia en varios países de América Latina, del Medio Oriente y por supuesto de Asia, una juventud también que rechaza los ataques frontales y militares que se ciernen contra la hermana República de Siria, que al igual que el gobierno pues venezolano ha manifestado su solidaridad ante este país hermanos. Un acto en el que participan por supuesto los enlaces regionales y municipales de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en todo el país, y que por supuesto cuenta con todo el colorido y la irreverencia propia de una estructura como la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, que en total suma en todo el país más de 2 millones de militantes en los 335 municipios de Venezuela. Buenas noches a toda la juventud que en este momento nos ve. Hoy nos encontramos celebrando el 5º aniversario de la gloriosa juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cinco años, presidente, 5 años, camarada, forjando al joven revolucionario, al joven que parió esta patria junto al comandante Chávez, y por eso hoy más que nunca decimos ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Son 5 años, camarada presidente, de mucho trabajo, de mucho sacrificio, y lo hemos invitado a esta hermosa actividad con todas las estructuras del equipo nacional de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esta juventud que se caracteriza con su alegría, con sus sueños, con sus esperanzas, con sus ganas de construir patria. Y en esta invitación, ¿dónde está Venezuela? En esta invitación, camarada presidente,
Y aprovechamos de saludar a nuestra primera combatiente e integrante del equipo de la Dirección Nacional del Partido, Cilia Flores. Solidario. Con nosotros también a esta querida camarada joven combatiente, ministra del Poder Popular para la Mujer, Andreína, nuestra camarada Andreína. Al camarada coordinador y fundador también de la JPSU, el compañero Héctor Rodríguez. No queríamos dejar pasar la oportunidad que se conmemoran 15 años de que 5 grandes héroes cubanos se encuentran prisioneros, y por eso invitamos a una hermosa delegación de hermanos cubanos y cubanas que se encuentran el día de hoy, y aquí con ellos tiene Fidel, que los imperialistas. Y para ello, que viva. ¿Cuánto hemos hecho con nuestros camaradas cubanos, con esa hermana república? Y por eso tuvimos el honor y nos honra la presencia de ustedes en esta actividad aniversaria que hemos congregado a toda nuestra estructura nacional. Y para ello invitamos al embajador de Cuba, al compañero Rolando Campos. Rogelio Polanco, al compañero Rogelio Polanco, y bueno, nuestro camarada presidente se ha animado con esta fuerza y esta energía, y le vamos a dar la palabra al camarada presidente Nicolás Maduro. Bueno, camarada, aquí vamos, pues. ¡Que viva la juventud! ¡Que viva la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela! Bueno, realmente aquí lo que hay es pura energía transformadora. ¿Qué es eso? Para ver, camarada, aquí me traen, bueno, miren qué belleza, esto es una obra de arte, ven. Ven conmigo, ven acá. Un abrazo. ¿Cómo te llamas tú? Elkis Duno, del Falcón, con mucho cariño. Elkis Duno. Elkis Duno, explícanos este trabajo que ustedes han hecho. Miren, mientras tú lo explicas, yo lo muestro. Bueno, este es un trabajo de un grupo de artesanos que nos apoyan a la juventud del Estado Falcón, y hemos querido traérsela con mucho cariño. Este es un artista, Guiche, lo conocemos como Guiche, y por detrás está nuestro logo hermosísimo de nuestros 5 años de esa juventud patriótica, esa juventud chavista. Y por supuesto ahora también con nuestro hermano mayor al frente, Nicolás Maduro. Ese es un concepto absolutamente correcto. El hermano mayor. Yo me siento así, hermano mayor.
De la fuerza de ustedes. ¿Qué edad tienes tú? 24 años. Una chamita, pues. Bueno, ¿qué pasa, pues? Y... ¿estás estudiando? ¿Estás estudiando? ¿Trabajando? ¿Qué estás haciendo ahorita? Ante todo, estoy combatiendo desde la trinchera de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Me gradué hace 2 años en la mención de educación, mención lengua, literatura y latín. Mira, fíjate que ha estado en Venezuela, ya tiene 4 días en Venezuela. Nos ha acompañado hablando de lengua y literatura. Uno de los más grandes escritores vivos de América Latina, Eduardo Galeano. Desde aquí le enviamos un saludo. Y también, bueno, para decirle también agradecimiento a mi estado hermoso de Falcón. Y para que vean que si tenemos cabida. Yo actualmente me desempeño, doy clase en la Universidad Francisco Miranda y además soy directora del despacho de la alcaldía. 24 años profesora universitaria. Esta es la juventud que formó Chávez. Esta es la fuerza de la patria futura. Bueno, pero gracias. Pero nos vamos el compromiso a seguirnos formándonos y por supuesto seguir rindiendo ese y consolidando la patria que nos dejó Bolívar y que por supuesto nos la dio nuevamente nuestro comandante Chávez. Porque gracias al comandante Chávez nosotros tuvimos la opción de soñar y de vivir. Así es. Que viva la juventud y que viva Chávez. Gracias, Elgi. Gracias por este regalo tan hermoso. Fíjense ustedes, una verdadera hermosura, un trabajo de artesanía. Ustedes pintan esto, ¿cómo? A mano alzada. Ah, nosotros trabajábamos esto con ulano antes y combinábamos los colores, pero realmente un trabajo multicolor. Tiene los colores de nuestra bandera, nuestro tricolor. Que dicho sea de paso, ustedes están muy jóvenes y ninguno de ustedes, aunque hubiera nacido, se acuerda nadita del 4 de febrero, estoy seguro. 4 de febrero de 1992. Ese fue el día con la rebelión del gigante. Mira, ahí está. Lo iba a decir y vi la foto. ¿Ah? Ese 4 de febrero, cuando ese gigante con cara de águila que está allí con su boina roja encabezó el alzamiento militar bolivariano contra el neoliberalismo y el Fondo Monetario Internacional. Ese día resucitó Bolívar. Ese día resucitó el tricolor. Miren, muchachos, el tricolor había quedado para los actos protocolares. Eso de que el tricolor lo usemos en una gorra, que lo usemos en una chaqueta, que lo usemos en una franela, que lo luzcamos con orgullo, que los pintemos en murales. Eso empezó en Venezuela por Chávez a partir del 4 de febrero de 1992. Chávez fue el que reivindicó a Bolívar y el que reivindicó los valores, los símbolos y los valores de la patria. Por eso que esa gorra, miren, nosotros estamos haciendo un documental, oye, Delcy, estamos haciendo un documental excelente. Aquí está Delcy. Un documental para contar la historia de la resurrección del tricolor y de la bandera. La contamos desde su antecedente inmediato, que era el olvido. Y luego del 4 de febrero en adelante. Por ejemplo, allí tenemos videos y fotos extraordinarias. El primero que se puso en este país, en el año 2000, una gorra tricolor como esta, y luego empezó a lucirla año tras año, para que los venezolanos amáramos cada vez más nuestra bandera y nuestra patria, fue el gigante Hugo Chávez. Allá está, miren. El primer venezolano que utilizó esa chaqueta tricolor que tiene nuestra compañera ya, esa chaqueta, el primer venezolano que la lució, que la diseñó, fue Hugo Chávez. Deben saberlo ustedes. Cualquiera dirá,
Bueno, pero Maduro, alguno puede decir, pero Maduro, pero ¿qué importancia tiene esto? Tiene mucha importancia, porque hoy estábamos escuchando las conferencias de los invitados internacionales sobre fascismo, y uno de los invitados internacionales decía que los fascistas, en las otras etapas del fascismo, el fascismo ha tenido varias etapas, aquí con el rebrote fascista que tenemos, es otra etapa, es el fascismo derrotado, pero tienen las mismas formas de acción. El fascismo de Mussolini le robó las banderas al movimiento obrero socialista, ¿verdad? El nazifascismo de Hitler le robó símbolos, inclusive símbolos religiosos del pueblo de la India, y además se hacía llamar nacionalsocialista cuando era representante del capital financiero retrógrado que lo mantuvo siempre. El fascismo venezolano, apoyado por los medios de comunicación de la burguesía, un día se puso esa gorra. A un venezolano de verdad, amante de esta patria, le queda bien la gorra, ¿verdad? Pero un fascista que se quiera robar un símbolo que representa revolución y que fue fundado por Chávez, no, no, hay que decirle no, no. Vamos a sentarnos, si quieren. Vamos a sentarnos. Bueno, siéntense ustedes. Siéntense, siéntense. Entonces, compañero, camarada, quédense sentaditos. Fíjense ustedes lo que estábamos viendo, ¿no? El rescate de los valores, los símbolos significan mucho. Y qué bueno que la delegación de Falcón, estoy seguro que si una por una de las legaciones les diéramos la tarea de mostrar con orgullo su obra, bueno, pasaríamos aquí varios días, ¿verdad? Así que en la delegación de Falcón felicitamos la delegación de todos los estados que están aquí, de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros venimos de un acto, bueno, maravilloso. Tuvimos un acto con las salas de batalla social. Ustedes saben que abrimos el censo y creíamos que se iban a inscribir, no sé, 300, 400 salas de batalla social, y se inscribieron en la primera jornada del censo 1075 salas de batalla social. Y ustedes deben saber que viernes, sábado y domingo, mañana, pasado mañana y pasado mañana, tenemos otra vez 3 días para el censo comunal. Así que todo el que tenga una comuna, un consejo comunal, un colectivo, un movimiento social, a inscribirse en las escuelas, en los liceos. Y allí, por propuesta de varios compañeros, yo hice una exposición bastante larga para explicar lo que es el momento que estamos viviendo, ¿verdad? La juventud es la que más sabe el momento que estamos viviendo. El comandante Chávez lo dijo bastante, y ustedes lo escucharon. Sobre todo él se emocionaba mucho con estos actos. Recuerdo el acto del Poliedro. ¿Quiénes de ustedes estuvieron en el acto del Poliedro? Casi todos y todas. En el acto del Poliedro él salió feliz. Y él me dijo en privado cuando nos íbamos, me dijo, Nicolás, yo siento en los ojos de esta juventud, en su brillo, en su inteligencia, en su fuerza y su valentía patriótica, que tenemos la mejor juventud que jamás haya tenido la patria en 500 años de existencia de esta tierra venezolana, o en sus últimos 500 años, la mejor juventud que jamás se haya levantado en toda la historia de esta patria. Y así es, así es.
así es exactamente. Así es. Así es. La mejor juventud, ¿por qué? Porque es una juventud, ustedes desde niños, desde niñas. El 4 de febrero cumplió 21 años, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes tienen menos de 25 años? Como el 80-90% de los presentes. ¿Quiénes tienen más de 30 años? Mira, el poco de viejo aquí, mira, todito. Yo digo esto por lo siguiente. Ustedes son la generación que ha crecido en revolución. No es lo mismo crecer en tiempos ordinarios, en tiempos normales. No es lo mismo. En tiempos de dominación. No es lo mismo la generación que creció en 1710 que la generación de patriotas que se levantó en 1800, 1805, 1810. El nivel de conciencia, las capacidades individuales y colectivas, la energía, la fuerza colectiva no es la misma. Esta generación de ustedes se levantó, nació entre el 27 de febrero de 1989, el 4 de febrero de 1992, el 6 de diciembre de 1998, y creció en medio de los combates del 11, 12 y 13 de abril del 2002, 2003, 2004. Es una generación que se levantó viendo una revolución en marcha. Y se levantó viendo, compartiendo y viviendo las ideas de una nueva época que se ha levantado. Una nueva época. Ustedes, muchachos, de 18, 16, 24, 28 años, ustedes van a tener el privilegio de ver con sus ojos la patria libre y socialista consolidada. Lo dijo el comandante Chávez muchas veces. Y tuvo razón. Y va a tener razón. Y siéntanlo y piénsenlo siempre ustedes. Porque ustedes van a ver la década del 30, del 40, del 50 venezolano. Ustedes son los dueños del futuro. Y ustedes van a ver esta patria hecha una potencia. Ustedes van a ser los ciudadanos de la Venezuela potencia. Chávez lo dijo, nuestro comandante infinito lo dijo, quizás mis ojos no puedan ver el futuro socialista de esta patria, pero si llega ese futuro socialista, en sus ojos, en los ojos de ustedes, estarán los ojos de nuestro comandante Chávez, viendo el futuro, viendo esa patria a la cual él le dedicó cada segundo de su vida. Ustedes son los dueños del futuro, sin lugar a duda, y son los constructores del presente. Porque para que tengamos futuro, hay que tener presente. A otros pueblos le robaron el derecho a tener presente y a tener futuro. Al pueblo chileno, hace 40 años le robaron el derecho a la esperanza, a la vida. Nuestro presidente mártir Salvador Allende prefirió inmolarse. El presidente Allende prefirió inmolarse. Nosotros estuvimos allí en la oficina del presidente Allende. Hace dos meses, cuando fue la cumbre de la CELAC, estuvimos, estuvo Cilia, estuvimos con el compañero comandante general de ejército, Raúl Castro Ruz, presidente del Consejo de Estado y ministro de Cuba, al cual enviamos un saludo afectuoso, un abrazo. Y al comandante Fidel Castro Ruz, comandante de la Esperanza de la América Latina. Miren, camarada, estuvimos en la oficina, estábamos en la cena, una cena oficial que se dan en esas cumbres. Estaba yo sentado en la mesa aquí,
estaba el presidente Sebastián Piñera a mi derecha, y a la derecha del presidente Piñera estaba Raúl, la historia viva. Presidente Piñera le hizo, no sé, como 200 preguntas a Raúl, de todo le preguntó, de la guerra de Angola, de Cuito Cuanavale, de los acuerdos de París, de Playa Girón, del Che Guevara, de Fidel. Una conversación, bueno, un interrogatorio a la historia. Y después el presidente Piñera, presidente chileno, que hay que decirlo, a pesar de tener una ideología distinta a la nuestra, ha sido un presidente muy respetuoso de nuestro comandante Chávez, que hizo un reconocimiento realmente extraordinario a nuestro comandante Chávez en la cumbre de la CELAT, y con el cual mantenemos relaciones de respeto. El presidente Piñera nos dijo, estábamos hablando de Allende, nos contó que él estaba en Nueva York, fuera, estudiando fuera de Chile, cuando el golpe de Estado. Y después nos dijo, ¿ustedes estarían interesados en conocer allí en el Palacio Presidencial de la Moneda la oficina de Salvador Allende? Y nosotros le dijimos, ¿se puede? Dijo, claro que sí. Y al terminar la cena, subimos la delegación de Cuba y la delegación de Venezuela como hermanos, subimos las escaleras que nos condujeron hasta la oficina de Salvador Allende. Allí estaba en la oficina, reconstruida de forma impecable como estaba el último día de la vida de Allende. Allí estaba su escritorio. Al lado de su escritorio, atrás, un cuadro que le regaló a alguien seguramente, donde estaba él en una movilización popular. Y el único cuadro que tenía su oficina más allá de ese que le pintaron al presidente Allende, adivinen de quién era. Era un cuadro de Simón Bolívar ahí, al frente, en su vista. Simón Bolívar. ¿Ah? Yo les tengo que confesar. Eso es absolutamente verdad. Antes caminaba silenciosa en el tiempo de Allende. ¿Quién iba a pensar que el presidente Allende en su oficina de trabajo, su lugar más íntimo, ahí estaba Bolívar viéndolo todos los días? Es grande la historia, ¿verdad? Uno puede dejar de emocionarse. A uno se le paran, como dicen, los pelos, pues, cuando uno ve eso. La emoción es muy grande, uno se conmueve. ¿Nosotros estamos hechos de qué? De sentimiento, de pasión. Toda la conciencia que tenemos se resume en una sola palabra, pasión, pasión por la patria. Entramos a la oficina, la primera parte, y luego entramos a un lugar donde una persona nos iba contando la historia, y allí estaba una butaca larga, así como un diván, roja, aún la mancha de la sangre. Allí mismo, el presidente Allende, luego de combatir toda una mañana contra aviones y tanques, él, con un arma que le regaló Fidel Castro, defendiendo la dignidad y la historia del pueblo de Chile, decidió inmolarse. Uno piensa, ¿qué estaría dentro de él cuando tomó la decisión? Él la había anunciado ya. No renunciaré bajo ninguna circunstancia, dijo Salvador Allende. Me sacarán muerto de la moneda. Y minutos antes de los combates, le dirigió un mensaje al pueblo chileno, donde casi le anunciaba, uno escucha el mensaje, escúchenlo ustedes. Nosotros lo estamos repitiendo por Venezolana de Televisión. En el mensaje, él ya envía un mensaje de futuro y de esperanza a la clase obrera, a la mujer, al estudiante, al campesino. Y dice, se abrirán,
Llegará otro tiempo en que se abrirán las grandes alamedas por donde camine nuevamente el hombre libre para construir una sociedad diferente. Pero en ese mensaje él anuncia lo que iba a hacer. Había tomado la decisión de no caer él vivo en manos de su enemigo, de los enemigos de la patria chilena, de no caer y no dejarse capturar vivo por parte de los fascistas. Una decisión vertical que le dejó un ejemplo a todas las generaciones de jóvenes. Nosotros éramos muy niños, yo tenía 10 años en ese momento, y luego cuando empezamos a militar en el movimiento revolucionario en los años 74-75, en el movimiento político Ruptura, luego en la Liga Socialista, muy jóvenes, así como ustedes, nosotros nos alimentábamos el alma de ejemplos como el de Salvador Allende, para no entregarnos a los antivalores del capitalismo que nos tocó vivir, para no entregarnos a la corrupción generalizada que existía en este país, para resistir moralmente. O ejemplos como de Jorge Rodríguez, padre de nuestra ministra y nuestro alcalde, bueno, que fue capturado, torturado durante 48 horas aquí, en esa Venezuela democrática, y le destrozaron el corazón a batazos. El fascismo directo de Pinochet, y en Venezuela, en los mismos años, año 76, el autoritarismo asesino de la Cuarta República. Al final, la esencia era la misma. Y a nosotros nos alimentaba el alma saber que había hombres como Salvador Allende, como Jorge Rodríguez, que eran capaces de resistir con la única fuerza que les quedaba frente al enemigo, que era su propia vida, su propia existencia. Y eran capaces de entregar su propia vida para dejar un ejemplo a las generaciones del futuro. Son lecciones morales, son lecciones de espíritus superiores, son espíritus superiores. Son lecciones que nos alimentaron a todos nosotros. Por eso cuando estábamos ahí, en esa oficina con Raúl Castro, que es la historia viva, decía Raúl, bueno, primera vez que un Castro entra al Palacio de la Moneda, después del golpe de Estado de Augusto Pinochet, después del fascismo. Y todas estas cosas hay que pensarlas, compatriotas. Tantas generaciones que han luchado, ¿verdad?, para ser dueños del futuro y tener derecho al futuro, hay que garantizar el presente. Hay que garantizar el presente, compañeros. Esta juventud que ustedes encarnan, que ustedes representan, que ustedes viven diariamente, tiene que estar en todas las batallas. Yo, en las circunstancias actuales, en que la revolución ha pasado las pruebas más duras que podríamos imaginar, imagínense ustedes, ¿quién podía pensar hace unos años, apenas atrás, 2-3 años, que podríamos haber llegado a esta altura de la revolución sin nuestro comandante Hugo Chávez al frente y vivo? ¿A ustedes les pasó por la mente algún día eso? A nadie. A nadie. Y sobre todo un hombre vital como Chávez, que con esa fuerza que tenía, se estaba despidiendo el 8 de diciembre. Y yo lo veía ahí, al lado de él. Y yo decía, esto no puede estar pasando. Un hombre con esta energía, con esta sabiduría, con esta fuerza, con este amor, casi despidiéndose de la vida, con aquella serenidad, aquella tranquilidad. Parecía la voz de Allende cuando le habló al pueblo en medio de bombardeos. Aquella tranquilidad, aquella confianza, aquella serenidad. Por eso nosotros hemos pasado pruebas muy duras. En primer lugar, que nuestro comandante se nos fuera. Primera prueba. Que nuestro comandante partiera, volara. Yo soy profundamente creyente, ustedes saben, cada vez más. Yo a los 18 años, bueno, yo vengo de una familia católica,
pero por cosas que uno veía, me decepcioné totalmente. Y a los 18 años me declaré ateo. Pero como dice el Papa Francisco, más vale alguien que se declara ateo, pero que trabaja por el bien de la humanidad, que alguien que se declara creyente y todos los días destruye a la humanidad, como aquellos que mandan a bombardear pueblos en nombre de Dios. Luego, en el pasar del tiempo, redescubrí una dimensión espiritual profunda, verdadera, en la vida de nuestro pueblo, en las creencias de todos nosotros. Yo le digo esto porque yo creo profundamente en Dios y creo profundamente en su Hijo, Jesucristo Redentor. Cada vez más, Chávez me hizo más creyente en nuestro Señor Jesucristo. Pero Cristo el liberador, Cristo el rebelde, Cristo el antiimperialista, Cristo el que se llevó un látigo para sacar a los mercaderes del templo, Cristo el que vino a salvar la humanidad, Cristo el rebelde, Cristo pueblo, Cristo liberación, Cristo fe, Cristo verdad. Y yo estoy, miren, absolutamente seguro y convencido que nuestro comandante Chávez, cuando partió de aquí, partió a un plano superior porque se lo ganó, por su amor y las obras que le dejó a la humanidad aquí, en su paso, en su vida, por esta tierra. Nuestro comandante Chávez se ganó ir a ese lugar que llamamos cielo, al lugar de la vida eterna, de la vida eterna. Yo estoy seguro de eso. Yo creo en eso, de verdad. Lo digo con convicción absoluta. Respeto al que no cree, pero que hace, que es lo más importante. Y nosotros superamos una prueba durísima, su partida. ¿Qué hizo el fascismo? Inocular veneno en nuestro pueblo, o intentar inocular veneno, para que el momento que llegara, si llegaba, como llegó, la partida del comandante, nuestro pueblo explotara en ira. Y estuvimos a punto, compañeros. Yo conozco ya ahorita ejemplos de compañeros, de colectivos, grupos sociales, de jóvenes que se habían preparado para salir a la calle y convertir su dolor en ira y en venganza. No, eso no lo podíamos hacer. Y nosotros llamamos a la paz. Llamamos a ser oídos sordos de estos irresponsables que querían envenenar el alma nacional y prepararnos para un caos. Prepararnos para un caos. Superamos esa prueba dura y fuimos a llevar a nuestro comandante por millones, llorando, cantando. Lo llevamos a su reposo físico, ahí en el cuartel de la montaña. Ustedes deberían visitar ese cuartel de la montaña si no lo han hecho, para que vean la energía hermosísima que está allí con sus recuerdos. Allí donde él debe estar, en su puesto de comando del 4 de febrero, porque el 4 de febrero aún no ha terminado. Seguimos en rebelión contra el imperialismo, contra las injusticias, contra la oligarquía, seguimos en rebelión. Es una sola rebelión. La rebelión de Chávez es una sola rebelión y sigue vigente. Segunda prueba, fuimos a unas elecciones en medio del dolor, la confusión. En medio, nosotros hicimos una campaña electoral. Yo digo que es heroica. Lo digo por el pueblo, pero me permiten el siguiente comentario. Lo digo hasta por mí. Porque ustedes no saben lo que uno llevaba por dentro cuando le tocaba enfrentar una avenida llena de pueblo, una calle, dar la cara, hablar, reflexionar, levantar con fuerza en el dolor tremendo que tenía uno cruzado aquí como una espina, como una espada clavada por aquí. Fue una campaña heroica.
y tuvimos una victoria heroica en Muenalit, una victoria popular, constitucional. Una buena victoria en medio de la peor circunstancia de la revolución. Segunda prueba superada. Luego ellos trataron de desconocer, ¿verdad? Se lanzaron, ¿no? Porque ellos son más que nosotros, pues. Ellos son más inteligentes y son más chéveres, pues. ¿Ah? Sí, ellos son así. Ellos se creen, ¿oíste? Se creen superiores. El grupete, ellos son un grupete de fascistas. El grupete este de fascista. No, dijo, no, tú estás listo. Llamamos para la calle, insurrección general, se levanta la Fuerza Armada, derrocado el gobierno, nos apoya Estados Unidos y nosotros imponemos un gobierno con un presidente patiquín igual que Pedro Carmona Estanga. Sí, lo iban a hacer facilito, ¿viste? Sigan creyendo ustedes, fascistas, sigan creyendo. Y entonces ellos se lanzaron, no, el mundo va a desconocer al ilegítimo, o sea, a mí. Yo soy el ilegítimo para ellos. El mundo lo desconocerá. Ni un solo país del mundo se atrevió a decir que aquí hubo fraude. Ni Estados Unidos de Norteamérica se atrevió a decir que aquí hubo fraude. Ni uno solo. Aquí está pues el ilegítimo. Reunimos UNASUR por unanimidad, reconocimiento y apoyo. Se reunió la CELAC por unanimidad. Se reunió hasta la OEA. Y una vez me sorprendí porque prendimos la televisión y estaba reunida la OEA. Y la OEA por unanimidad reconociendo el triunfo de Nicolás Maduro. Hasta la OEA, pues. Así estarán de mal los fascistas. Así estarán de aislados los fascistas. No, así no se vale tampoco, ¿verdad? Hasta la OEA. Y bueno, nosotros, poquito a poco, con humildad, yo les voy a decir que tenemos que cultivar la humildad. Plena conciencia de todo lo que somos y hacemos. Confianza, fe y seguridad en lo que somos y tenemos que hacer. Pero humildes, humildes, como el que más. Todos los días podemos aprender algo de cualquier compañero. No subestimemos a nadie, compañero. No subestimemos a ninguno de nosotros, porque ustedes se ríen. ¿Ustedes subestiman a quién? Esto es importante, porque ellos se lanzaron, ni hubo insurrección, ni hubo desconocimiento internacional. Lo que sí hubo fue la masacre de 11 compatriotas nuestros. Entre ellos varios jóvenes y niños que fueron asesinados y que algún día quienes mandaron a asesinarlos irán a la cárcel por sus asesinatos contra este pueblo. Que el único delito que cometió fue estar en las calles celebrando la victoria popular. Algún día irán a la cárcel. No me importa cómo se llamen, algún día pagarán. Tercera, ¿no? Tercera prueba. La fuimos superando progresivamente. El golpe lo desnudamos y lo derrotamos casi el primer día. 16 de abril. Lo desnudamos y lo paramos. Ellos dijeron que iban a hacer una marcha sobre Caracas el 17 de abril. Yo le dije, aquí nadie va a marchar. A Caracas no entran. No se va a repetir un 11 de abril más nunca aquí en Venezuela. Y los paramos. Los paramos. Y progresivamente, bueno, nos lanzamos una cuarta etapa, que fue la etapa en que lanzamos esa idea maravillosa que nació del pueblo, que fue una orientación del comandante Chávez. Una vez superada la etapa de derrota del golpe, de estabilización política, de reconocimiento popular y reconocimiento internacional, nos lanzamos a la cuarta etapa, que fue lanzar el gobierno de calle como fórmula de participación popular y de eficiencia
en el ejercicio del gobierno popular. Gobierno de eficiencia en la calle. ¿Para qué? Para romper los intermediarios en el poder. Poder popular y poder político, tenemos que ser uno solo. Uno solo. Y ahora vamos entrando como en una quinta etapa. Estoy haciendo un resumen. Una quinta etapa donde nuestro pueblo tiene la fortaleza para enfrentar y derrotar todo lo que se nos venga. Lo estamos demostrando. Pero sobre todo la juventud tiene que ser la protagonista de estas batallas que están en pleno desarrollo en nuestra patria. Batallas culturales, políticas, sociales, mediáticas. Y entonces, camarada, esta nueva etapa se caracteriza, como lo decíamos ahora, se caracteriza porque el imperio que ha entrado en etapa de locura está calculando un proceso de dominación y hegemonización del mundo, para lo cual, o mejor dicho, más que para lo cual, un proceso de hegemonización del mundo que es imposible, porque el mundo que ha surgido ya es un mundo con bases pluripolares, multicéntricas, ya están establecidas. No por casualidad, el presidente Vladimir Putin de la Federación de Rusia está jugando un papel estelar para la paz del nuevo mundo que ya existe. De aquí le enviamos un saludo al presidente Vladimir Putin y lo felicitamos a nombre de los pueblos del ALBA por el papel estelar que está jugando para el nacimiento del nuevo mundo. Rusia nuevamente, Rusia. Ahora ellos creen que pueden hacer la guerra en Siria, reconquistar y venir por nosotros a la vez, simultáneo. ¿Están seguros de eso? Lo peor es que se dejan asesorar por los loquitos de aquí. Los loquitos aquí les llevan informe, eso está listo. Maduro es un ilegítimo y está que cae. Es un cobarde, está temblando. Todos los días tiembla, le tiene miedo salir a la calle porque nadie lo quiere. Así salen. Él es colombiano, es un perro sucio. Debe salir, así me dicen ellos. Nosotros amamos al pueblo colombiano, lo amamos de corazón porque tenemos un solo padre que se llama Simón Bolívar, porque nacimos juntos en el Orinoco de la espada de Bolívar. Entonces todos los días inventan algo. Por un lado meten sicarios, hemos capturado algunos y estamos en la búsqueda de otros. Por otro lado dicen que yo soy colombiano y no puedo ser presidente de Venezuela. O sea, de acuerdo a su tesis, yo debo postularme en las elecciones que vienen en Colombia. Entonces los saludaré desde Bogotá, los saludaré desde allá. No, de aquí de Caracas, como venezolano de nacimiento que soy, no me saca nadie, ni nada. Además, yo soy el hijo de Chávez, el hijo del pueblo. Thank you.
Esa consigna no la había escuchado. Esa es nueva, ¿verdad? Creación de la juventud del PSUV. Bueno, y ahora tienen, miren, fíjense ustedes, quinta vez que lo digo, tengo 2 semanas diciéndolo, y en la Casa Blanca, silencio, esta boca no es mía, dice, no dice nada. Ustedes saben que uno apenas dice algo, no, en la Casa Blanca pasó tal cosa, sale un vocero, es mentira, Maduro miente, tal, ¿verdad? No ha dicho nadie en Washington nada. Yo tengo la lista de quienes asistieron a 2 reuniones en la Casa Blanca. 2 reuniones. Y allí hablaron del plan colapso total. Y allí distribuyeron tareas. ¿Quién llama a este? ¿Quién llama a aquel? Y díganle a aquella que se quede callada porque lo que hace es rayarnos. A una por ahí que habla mucho. Ustedes saben quién es. Así dijeron ahí, no lo digo yo. Así dijeron, chavo. Así dijeron ahí. Dijeron, miren, eso es un datico que yo no había dado. Para que la embajada de Estados Unidos haga el informe, lo mande por correo electrónico, llegue a la Casa Blanca y al Departamento de Estado y sepan más daticos de la reunión, pues. En esa reunión que hablaron de colapso total, dijeron, hablen con esta señora, qué fastidio con esta señora, lo que hace es rayarnos, que se quede callada. ¿Verdad, Cilia? Cilia sabe porque ella vio la información también. Y ellos hablaron ahí de una nueva etapa de colapso total. Y estamos ahorita en eso, compañero. Aquí están 2 compañeros que tienen un papel clave, están jugándolo. Compañero Eduardo Samán y la compañera Carlín Granadillo. Y los ministros de Comercio, Alejandro Fleming, Iván Gil de Agricultura y el viceministro Frankie de Alimentación. Hablaron del sabotaje a la electricidad. Hablaron del sabotaje de toda la cadena de abastecimiento del país. De toda la cadena. Dijeron la misma expresión que dijo Kissinger contra Allende. Hay que hacer crujir la economía venezolana, porque eso va a provocar el colapso total y el pueblo se va a alzar y va a derrocar al ilegítimo. Ellos creen eso, ellos se creen. Lo peor es que empiezan a hacerlo y le hacen daño ¿a quién? Al pueblo de Venezuela. Ellos no son políticos, en el sentido grande de la palabra, de hacer política, de defender unas ideas, de defender un proyecto, no son, ellos son unos aventureros, unos fascinerosos, unos fascistas buscando el poder individual para sus grupos económicos, para quienes los financian desde el norte. Estamos enfrentados a una gente que no tiene límites éticos ni morales. Son unos descarados, como dicen allá en La Habana, son unos descarados. Ahora, hoy yo acabo de anunciar, mientras ustedes estaban aquí, en esta reunión de trabajo, nosotros tuvimos una jornada con las comunas. Con las comunas, fuerza social en la calle gobernando, todos los días, todos los días. Estábamos con las comunas y yo anuncié la creación de un órgano superior para la guerra económica, un órgano superior para el abastecimiento, para el funcionamiento de la economía. Y allí, como lo anuncié y lo expliqué, ahí van a integrarse. Yo voy a ponerle, yo voy a nombrar un compañero, mañana lo voy a anunciar, que va a ser el jefe de ese Estado Mayor. Y yo le voy a colocar una oficina en el Palacio de Miraflores, al lado de mi oficina, porque yo mismo voy a encabezar y a dirigir la lucha por la estabilidad económica del país contra la guerra económica que el fascismo le ha dirigido al pueblo venezolano, que le ha declarado a la economía y a la familia venezolana.
Esa consigna tampoco la había escuchado. Maduro aprieta, la patria se respeta. Bueno, yo les voy a decir lo que dije hoy ahí también. Nosotros tenemos que aquí, mira, con las dos manos, tenemos que hacer la patria. Con una mano, vamos arando la tierra, vamos sembrando, vamos recogiendo la semilla, vamos construyendo una nueva patria, vamos formando a las nuevas generaciones. Una mano amable, que se le extienda a cualquiera y se le apriete y se le incorpore en un abrazo en esta inmensa fuerza revolucionaria que somos nosotros y nosotras. Con una mano, haciendo lo bueno y lo positivo, y con otra mano, es la mano que ustedes han cantado ahorita. Esta es la mano para apretar, para defender, mano de hierro para defender la patria, para mantener a raya a los enemigos del pueblo, a los que sabotean la economía, la electricidad, la vida social de los venezolanos. Es un juego perfecto y coordinado entre la construcción y la defensa. Construyendo defendemos y le abrimos camino al futuro, y defendiendo garantizamos la construcción. No nos podemos quedar solo en uno, solo construyendo. Imagínense ustedes todos los días, ustedes construyendo, trabajando en una comuna, en un centro de estudiantes, no sé, en la universidad, formando gente, y un día prenden el televisor y descubren que la patria colapsó, ¿verdad? Nos lo decía el comandante Chávez a nosotros. Hay que hacer una gestión eficiente de gobierno, hay que gobernar cada día mejor, pero no es suficiente, nos decía. A la vez hay que defender todos los días la patria, y tampoco sería suficiente solo dedicarnos a la defensa, al boxeo, ¿verdad? No sería suficiente, porque nos distraerían de donde ellos nos quieren distraer, de la construcción de los programas revolucionarios del plan de la patria, de la consolidación de la educación, de la salud, de la alimentación, de la economía, de la cultura, de la vida de la patria, pues. Si solo nos quedáramos enganchados aquí con ellos, ellos lograrían parte de su objetivo. Ejercerían el efecto distracción y sería muy peligroso. Por eso el trabajo que tenemos. Yo sí creo, yo le voy a decir lo que le decía a los compañeros de comuna, yo sí creo que nuestro pueblo tiene la madurez óptima en este año 2013 para seguir enfrentando las pruebas que nos presenta el fascismo y seguir superando prueba por prueba y seguir dándole victorias a esta patria que las necesita, victorias tras victorias. Yo sí creo en la madurez de la juventud venezolana, creo en la madurez de todo. Nunca está de más madurar un poquito más, y se los digo yo, nunca está de más madurar un poquito más, o sea, aprender un poquito más, reflexionar un poquito más, establecer criterios firmes sobre los temas, los problemas, las cosas, las acciones, ejercer un liderazgo pedagógico, unitario, abarcador, que convoque, no liderazgos sectarios, caprichosos, individualistas, ¿verdad? No. Liderazgo que se levante en la revolución tiene que ser como Chávez. Chávez nos convocó a todos y a todas. Chávez nos unió a todos. Chávez nos educó a todos. Tiene que ser un liderazgo unitario, formador, colectivo, colectivo. Tenemos que desarrollar liderazgo colectivo. Si un compañero, una compañera se destaca en una actividad, es como todo, pues, en el deporte, pues. En el deporte hay un solo Maradona, ¿verdad? Para poner un ejemplo lejano, para no ofender a nadie ahorita. Hay un solo Pelé en el fútbol, ¿verdad? Y un solo Maradona. ¿Cuántos millones de futbolistas ha habido?
pero entre todos salió un Maradona y entre todos salió un Pelé, ¿verdad? ¿Cuántos líderes ha tenido Venezuela durante dos siglos? Pero entre todos salió solo un Bolívar y salió solo un Chávez, ¿verdad? Emanan del colectivo, emanan, lo decía José Martí, yo no recuerdo la frase exacta ahorita, que Martí decía, hay momentos en la historia en que un hombre lleva en sí mismo toda la fuerza de todos. Estoy interpretando el pensamiento de Martí, que como siempre en José Martí, el apóstol de Cuba y de América, trae una carga tremenda de poesía, de fuerza extraña, misteriosa. Uno lee a José Martí y pareciera que estuviera escribiendo un ángel, alguien fuera de esta tierra. Entonces, hay que desarrollar liderazgo colectivo, saber escuchar, saber discutir, debatir ideas, debatir. A veces uno empieza trabajando un tema que no entiende y lo debates y lo entiende. El que no sepa que pregunte, y el que conozca un tema que lo explique con claridad, pedagogía y humildad, sin prepotencia, ¿verdad? Desarrollar un liderazgo colectivo e ir construyendo liderazgos destacados en todas las áreas de la vida, en la música, en el teatro, en el deporte, liderazgos positivos, en la política, en las ciencias médicas, matemáticas, biológicas. En todas las áreas hay que desarrollar un liderazgo nuevo que vaya colocando a la patria cada vez más arriba, que le dé cada vez más fuerza moral, ética a la patria. Esos son los sustentos verdaderos de la patria. Cuando Alí I dijo en su canción, la patria es el hombre, hoy tendríamos que decir, la patria es el hombre y la mujer. Alí I lo decía porque había un falso concepto patriotero de la patria, que la patria era un pedazo de tierra. No, la patria es el hombre y la mujer, que representa los valores, los símbolos, la idiosincrasia y la fuerza moral de un momento histórico en un lugar determinado de la tierra. Y esta es nuestra patria, la patria venezolana. Y tenemos una patria mayor, que es la patria latinoamericana y caribeña. Por eso, compañero, en ese órgano superior que nosotros creamos, bueno, yo he colocado, como les dije, al ministro de Comercio, al ministro de Alimentación, que es su tarea principal, al ministro de Agricultura. Ellos son los que se encargan de producir, distribuir, comerciar. Pero he convocado de manera especial a cuatro fuerzas sociales para que se constituyan en un poderoso cuerpo de inspección, nacional, de trabajo y de garantía del funcionamiento de la economía en todos sus niveles. Un poderoso cuerpo nacional. He convocado a las comunas directamente, he convocado a las milicias, que es pueblo armado, he convocado a los movimientos de mujeres y vengo a convocarlos ustedes, a la juventud, para que se incorporen en ese órgano superior para garantizar el funcionamiento de la economía y derrotar la guerra económica que han desatado contra el pueblo. ¿Cuento con ustedes? Bueno, yo quiero, fíjense ustedes, ahí tiene que estar, miren, la unión del pueblo, milicias, fuerza armada, juventud, mujeres. Esta batalla la vamos a dar entre todos y la vamos a ganar. Y como yo le decía a un compañero en este momento, a un ministro, le decía, compañero, cuando nosotros, compañeros ministros, esta batalla, como todas las que hemos dado, debe colocarnos en mejor situación para que nunca jamás la economía de nuestro país tenga las vulnerabilidades que aún tiene, que permite el saboteo contra la vida de nuestra patria, contra la vida de la familia venezolana,
Hay que acabar con eso de raíz. El que tenga una empresa privada y se la va a pasar violando la ley, bueno, sencillamente que la entregue, pues. Entonces que la dirija el pueblo y nosotros ponemos el capital, la maquinaria y todo lo que haya que poner para que se trabaje. El que tenga una empresa privada y quiera trabajar, bueno, que respete la ley, que respete al pueblo. Bienvenido. Yo lo decía en la reunión ahorita. Nos hemos reunido con miles de empresarios. Y los empresarios del país saben que yo, como presidente, y nosotros, somos gente de palabra, de diálogo. Yo soy un hombre de paz, de diálogo. Y me puedo sentar con quien sea, tú a tú, cara a cara. A mí no me van a derrocar, señores empresarios. Ni ustedes ni nadie me va a derrocar. Yo voy a gobernar mis 6 años completos con el apoyo del pueblo. Así que prepárense los sabatilladores para aguantar y que vayan comprando alpargata, porque lo que viene es joropo aquí. Que le pudiera pasar, digo más, porque a esta hora estamos transmitiendo por Venezolana de Televisión, pero medio país está viendo este acto de ustedes, los jóvenes, de nosotros los jóvenes. Medio país y media América Latina, Cuba entera lo está viendo a través de Telesur. ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Telesur! Mire, compañero. Es más, voy a decir más. Voy a decir más. Le pido permiso a Silvia para decir más. Miren, voy a decir más. Señores empresarios, ustedes pueden, han demostrado, pues, en 14 años, el que ha querido trabajar, ha trabajado. Y tiene su empresita ahí grande, regular, pequeña, de distinto nivel. ¿Verdad? Así lo garantiza la Constitución, lo garantiza el Plan de la Patria, escrito por el comandante Chávez, y lo garantiza toda esta etapa del socialismo que estamos construyendo. Ahí se derivan algunos temas de lo que es el socialismo bolivariano de Venezuela, que son temas de mucho interés que ustedes deben seguir estudiando, porque ustedes son la generación para construir y dirigir el socialismo, no el capitalismo. Capitalismo es el reino del diablo y del infierno en la tierra. El socialismo es la única oportunidad que tiene la humanidad para de verdad llegar a ser humana, para de verdad descubrir cuál es el sabor y la felicidad que se siente al ser de verdad humano. Solo el socialismo conduce a una sociedad verdaderamente humana. Solo el socialismo. Ahora, construir el socialismo es difícil, complejo. Pero es necesario y es posible. Y digo más entonces, me voy a poner aquí donde estaba. Y digo más, empresarios que trabajan en Venezuela, capital privado, grande, mediano, pequeño, pequeñito y más pequeñito. Ustedes tienen las garantías para trabajar y desarrollarse. Es más, nosotros somos su única garantía. Si aquí la derecha fascista lograra, por alguna vía, derrocarme o derrocar la revolución, cosa que no va a pasar. Pero vamos a hacer una cosa, imaginémonos lo peor. Un segundo, hay que hacer el ejercicio. Todo el que planifica estratégicamente tiene que ver cuál es el peor escenario. Imaginémonos, me enredó la lengua, repito, imaginémonos, o mejor dicho, vamos a imaginarnos lo peor, es más fácil. Vamos a imaginarnos lo peor.
El plan Colapso Total Triunfa es un éxito, como el paro. Maduro cae. Viene un presidente pelucón. Señores de la empresa privada, ¿ustedes creen que un presidente pelucón y fascista va a poder gobernar la Venezuela del siglo XXI que formó Chávez? ¡Jamás! ¡Jamás! Y digo más, ¿ustedes creen, señores de la empresa privada, que un gobierno pelucón de derecha, fascista que llegue, qué sería lo primero que haría? Privatizar PDVSA, firmar tratados de libre comercio con Estados Unidos y entregarse completico a la patria y la economía de Estados Unidos. Ustedes todos quebrarían uno detrás de otro con las políticas neoliberales de esta derecha perversa que hay en Venezuela, si llegara al poder, por donde usted lo mire. Bueno, eso sería en lo social. Le estoy hablando a los empresarios, le estoy hablando a los intereses económicos de los sectores privados. Que se imaginen lo peor. Colapso total, me derrocan y este pueblo se va a quedar quieto. Ustedes verían, empresarios, verían repetirse todos los días, un 27 de febrero, todos los días lo verían. En cada municipio, en cada estado, no habría paz social, no habría paz social en el país. Abeja, me ataca una abeja que soy muy dulce. Miren, no pidan lo que ya tienen. No pidan lo que ya tienen. Miren, y digo más, señores empresarios privados, que se puedan estar pensando o que ya estén incorporados al plan sabotaje, al plan colapso total. Además de que no va a haber paz social, no la va a haber. La paz social la garantiza es el pueblo, el poder revolucionario a través de su presidente. Hugo Chávez Frías nos enseñó que la unión cívico-militar que él construyó es la base de la nueva paz y estabilidad de la patria. Y eso solo lo garantiza el gobierno revolucionario que yo presido. Estoy diciendo verdades puesta sobre la mesa, para que cada quien vea a ver dónde se alinea. Si se alinean en las fuerzas de la paz de la patria, o se van a las fuerzas de la antipatria y del fascismo. Pero que después no se quejen, los que estén incorporados en el plan colapso total, después no vayan a chillar y a decir que es persecución de un régimen. No lo vayan a decir. No lo vayan a decir. Y además el argumento, pues, absolutamente cierto. ¿Qué haría un gobierno pelucón de derecha si toma el poder en Venezuela? ¿Qué haría? Privatizar PDVSA en primer lugar. Privatizar todas las empresas de la patria. Privatizar la salud, la seguridad social. Firmar un TLC con Estados Unidos inmediatamente al otro día. Y entrarían... Bueno, se acabaría la economía nacional que hemos venido levantando poquito a poco. Usted, señor empresario, se lo digo de verdad, con humildad pero con sinceridad y con la autoridad que hemos ganado en estos años de lucha. Usted, señor empresario, grande, mediano, pequeño, la única garantía de verdad que tiene para estabilizarse, para progresar, para continuar en su labor, es con este gobierno democrático, revolucionario y socialista, que lo respeta,
lo va a hacer con aventuras económicas, que ustedes van a progresar, ¿no? Miren cómo quedaron ustedes en el año 2002, en el piso. ¿Y qué hizo la derecha? Se fueron toditos a Miami a vivir. ¿Dónde está un tal Carlos Fernández? En Miami, viviendo la gran vida, y se la pasa yendo a programas de televisión. Esos tipos son tan mal queridos. Son mal queridos. Ellos, los que se fueron del golpismo, que en Miami ustedes saben que ahí, allí está la ultraderecha anticubana. Bueno, la ultraderecha anticubana no los quiere ver ni en el espejo, pues. No los quieren porque son unos prepotentes. Ellos llegaron a Miami llenos, forrados de billetes, y se creen que son los dueños de Miami y la Florida. No los quiere nadie, ni cubanos, ni colombianos, ni puertorriqueños. Nadie quiere a la ultraderecha mayamera venezolana. Bueno, en Venezuela tampoco. Entonces, pregúntense ustedes, ¿cómo quedaron ustedes en la lona en el 2002? Ustedes no me van a derrocar a mí, ni al pueblo. Porque yo estoy aquí es por el pueblo. Yo no estoy aquí porque soy un ambicioso de poder. Ni porque soy representante de un grupo económico. Ni de una transnacional. Yo estoy aquí. Ustedes saben por qué, ¿verdad? Porque Chávez me dejó encargado de continuar el proyecto revolucionario de Bolívar en el siglo XXI. Así, compañeros, que vamos a trabajar, pues. Ustedes tienen tremenda estructura organizativa. Yo quiero felicitar a Héctor Rodríguez y a la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y a todas las direcciones regionales. Tremendo trabajo que ustedes hacen. Los felicito, muchachos, tremendo trabajo. Miren, qué casualidad que precisamente hoy, 12 de septiembre, ustedes están cumpliendo 5 años, ¿verdad? Bueno, cuando ustedes nacieron, la juventud del Partido Socialista, hace 5 años, se estaban cumpliendo 10 años de que el imperialismo norteamericano había capturado y sometido a un presidio realmente horroroso a 5 cubanos antiterroristas que vivían en los Estados Unidos y que estaban salvando a Cuba de ataques terroristas de las bandas de derecha en los Estados Unidos. Hace 15 años fueron capturados, un día como hoy, estos 5 héroes cubanos: el compañero Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René González, que ya afortunadamente está en libertad y vive en Cuba junto a su pueblo de dignidad. Muy pronto René González va a estar en Venezuela con nosotros. Muy pronto. Va a hacer una gira en Venezuela. Hoy se están cumpliendo 15 años. Yo voy a pedir que por favor el equipo de producción nos coloque un video especial que hemos preparado. Hoy, a 15 años del presidio terrible que le ha tocado a estos jóvenes cubanos, defendiendo la paz de su patria, luchando contra el terrorismo, desde la Venezuela bolivariana le decimos: queridos compañeros, resistan. El pueblo bolivariano, el pueblo chavista de Venezuela los acompaña. Nosotros los amamos, y más temprano que tarde los vamos a ver en libertad. Más temprano que tarde los recibiremos aquí en Caracas, capital de la revolución bolivariana. Vamos adelante, pues, con el video en homenaje a los compañeros héroes presos en cárceles del imperio. Adelante. 5 héroes cubanos en defensa de su pueblo. Los 5 denunciaron ni más ni menos que ese estado de impunidad y advirtieron a Cuba de cosas muy graves que iban a ocurrir. Cuba hace esa denuncia al más altísimo nivel. Son hombres que tuvieron una misión para
salvar un pueblo, a su pueblo, pero cuando se lucha contra el terrorismo, se lucha por la humanidad. Él podría estar en prisión toda la vida, pero no podemos permitir que durante toda esa vida se nos siga impidiendo encontrarlo. Total, en el caso de los cinco, que hemos tenido que trabajar muy duro para hacerlo conocer en todo el mundo. 15 años de prisión y secuestro político. La impotencia de poder vencer esta injusticia. Trata por todos los medios, como hoy que estoy aquí hablando con usted, de que nuestro caso sea público, que se rompa ese muro de silencio tan cruel que ha estado durante tantos años oculto en los Estados Unidos. Y por más que hemos batallado, por más que hemos hecho, por más, no ha sido lo suficiente. La esperanza no la vamos a perder, porque estamos seguros de que ellos van a regresar. De eso no tenemos la más mínima duda, porque el mundo lo va a permitir y porque, sobre todo porque son inocentes. Porque es una gran injusticia que creo que el mundo no la puede permitir, no la puede permitir. Hoy, 12 de septiembre, el pueblo venezolano resiste con ustedes. Impresionante cómo detrás, una detrás de otra, cada generación desde los años 60 tienen el mismo grito. De verdad, uno no deja de impresionarse la vigencia, la actualidad, la juventud que tiene el liderazgo del comandante Fidel Castro en la juventud de América Latina. Cómo jovencitos de 12, 14, 15 años son capaces de gritar con aquella pasión, aquella emoción, aquella alegría. Fidel, Fidel, que tiene Fidel, que el imperialismo no puede con él. Generación tras generación. Yo era un niño apenas de 11 años y ya escuchaba la consigna: Fidel seguro, al yanqui dale duro. Era una consigna de la época. Cuba sí, yanquis no. Y luego en los 80 salió esta consigna. De verdad, la vigencia extraordinaria, hasta mágica, del liderazgo de Fidel Castro, que ha sobrevivido su fuerza en vida a, no sé, 10 presidentes de Estados Unidos. Todos se plantearon matarlo y destruirlo. Y ahí está Cuba. Cuba siempre de pie, renovándose, trabajando. Yo quiero que demos un aplauso a la delegación de la misión cubana en Venezuela. Médicos, médicas, maestros, deportistas, hombres y mujeres, hermanos de nuestra patria. Mire, y a nombre de esto, yo le voy a dar la palabra a Rolando Barrios. De acuerdo a nuestro presentador, Rolando Barrios. No, mentira. El embajador, excelentísimo señor embajador de la República de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco. Adelante, querido compañero. Muchas gracias, presidente. Saludo a esta juventud, cuánta energía, cuánta juventud, cuánto colorido. Aquí está, esta es la juventud del PSUV. Muchas gracias por este homenaje hermoso, sentido, del pueblo bolivariano, de su juventud, a los cinco héroes cubanos, que es decir, al pueblo todo de Cuba. Viéndolos a ustedes, es como si viéramos los rostros de esos cinco compatriotas. Fueron jóvenes a territorio de Estados Unidos, porque desde allí, durante décadas, se nos impuso la guerra del terror. Cuando el presidente hablaba de la desestabilización que todavía hoy pretenden contra los pueblos de América y contra el pueblo de Venezuela, hay que decir que desde el mismo primero de enero de 1959 el pueblo cubano ha sido sometido a una guerra económica, a una guerra mediática, al terrorismo
Y por eso, porque el imperio norteamericano no apresaba a los terroristas, sino que los estimulaba, los financiaba y los continúa aupando, es que jóvenes como ustedes, jóvenes como los cinco héroes, tuvieron que ir a territorio norteamericano a monitorear a esos grupos terroristas para impedir muertes como las que en números de varios miles se produjeron contra ciudadanos cubanos y ciudadanos de otros países. Al inicio de la revolución se hicieron todas aquellas acciones terroristas y todavía 50 años después estamos enfrentando el terror. Fueron apresados hace 15 años, llevan 15 años en las cárceles de Estados Unidos, fueron sometidos a un juicio manipulado, fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos, fueron sometidos a tortura psicológica, fueron sometidos a una gran ignominia, porque el sistema judicial de Estados Unidos es perverso contra todo lo que tiene que ver con la lucha de nuestros pueblos. Por eso ellos tuvieron que ir hasta allá. Hoy permanecen en esas cárceles, pero permanece en alto el espíritu y la dignidad de esos cinco héroes cubanos, que son héroes de Cuba y héroes de Venezuela y de toda la humanidad. Lucharon allí contra terroristas como Posada Carriles, que es todavía hoy solicitado en extradición por el gobierno bolivariano. Y el imperio hace oídos sordos a ese reclamo de justicia. Mientras los antiterroristas están presos, Posada Carriles y los terroristas siguen libres en las calles de Miami. Esa es la doble moral del imperio. Por eso hoy agradecemos profundamente a ustedes, a la juventud bolivariana, a la juventud del PSUV, por este gesto de solidaridad, por exigir al presidente Obama que libere a los cinco héroes cubanos ya. Y hoy es un día de reconocimiento también para el comandante Chávez. El comandante Chávez, que tanto hizo por la liberación de los cinco héroes cubanos. Que en cada tribuna en Venezuela y en el mundo exigió su liberación. Que los condecoró con la Orden del Libertador. Por eso, allí en las cárceles del imperio, ellos están con la espada de Bolívar luchando por las ideas y luchando por la verdad. Gracias, presidente, por este hermoso acto de solidaridad. Y no hay mejor acto de solidaridad que el de los jóvenes. Ustedes son el futuro de Venezuela y el futuro de América Latina. Y por eso ser solidarios es tan importante para demostrar que el futuro de América Latina está seguro en sus manos. Gracias. Además, por recordar que solo con la lucha, con la resistencia y con esa dignidad de nuestros cinco héroes, que es la de todos los revolucionarios del mundo que quieren la paz, que luchan contra el terror y contra la guerra, es posible construir patrias nuevas, como la patria bolivariana que ustedes construyen hoy, día a día, enfrentándose a todas las adversidades y triunfando como triunfó siempre el comandante Chávez. Quiero terminar, presidente, como terminó hace 4 años, en el momento en que le entregaba la Orden del Libertador a los familiares de los cinco héroes, el comandante Chávez. Decía entonces,
Un preso una vez dijo: condenadme, no importa, la historia me absolverá. Por supuesto que se refería al comandante en jefe Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana, a quien ustedes hoy han aclamado con ese canto de historia que sigue proclamándose por siempre. Y decía Chávez entonces, parafraseando la historia viva de Fidel: secuestradlos, no importa, nuestros pueblos los liberarán, la historia los absolverá. ¡Viva Chávez por siempre! ¡Vivan los cinco héroes cubanos! ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Viva la juventud del PSUV! Bueno, muy aleccionadoras palabras que, con la inspiración de siempre, nos ha dado el compañero Rogelio Polanco, un compañero muy querido siempre por nuestro comandante Hugo Chávez, muy respetado por nuestro comandante Hugo Chávez. Y nos consta, muy querido y respetado por comandante Fidel Castro Ruz, con el cual hemos compartido buenas jornadas de aprendizaje durante estos años, sobre todo en el tiempo en que acompañamos al comandante Chávez en su tratamiento allá en La Habana. Íbamos a veces a visitar al comandante Fidel Castro y hablamos largo de la historia que está en pleno proceso de desarrollo. Bueno, compañeros, verdaderamente yo estaba felicitando a la dirección nacional, a la dirección regional de la JPSUV. La juventud del PSUV, de verdad, yo tengo que decírselo, y no es gana de halagar ni nada por el estilo, de adularlo, de buscar aplausos. Es más, no aplaudan nada de lo que yo diga sobre este tema. La juventud del PSUV, de verdad, y se lo digo a la dirección nacional del PSUV, conformada por extraordinarios compañeros y compañeras, de la cual yo formo parte, y Cilia también, y Héctor. Se lo digo también a los partidos de la Alianza Patriótica. Se lo digo a todas las organizaciones políticas y sociales que existen, porque de verdad es así y así lo creo. Y así lo percibí el comandante Chávez también. La juventud del PSUV es un ejemplo extraordinario de cómo debe funcionar de manera creadora una vanguardia política que se inserta a trabajar, a despertar y a organizar un sector específico de la sociedad. Ustedes, dije que no aplaudieran. Aplaudan, pero no se paran, por lo menos. Miren, ¿verdad? Cuenta de tres, a la cuenta de tres, vamos a ver quiénes saben silbar. Uno, dos, tres. Ya. Mira, aquí hay un asesino, nos va a dejar sordos. Miren, de verdad. Y esto sirve de ejemplo al resto del Partido Socialista Unido de Venezuela. De verdad lo creo así. Sirve de ejemplo de cómo funciona la Dirección Nacional de la JPSU, con una agenda de trabajo,
cómo funcionan las direcciones estatales, cómo hacen trabajo ustedes en las universidades, en los liceos, cómo se movilizan, cómo lo hacen de manera creativa, alegre, colorida. No es una juventud burocratizada, no es una juventud, digamos, gris. Me perdonen los grises, porque aquí uno no puede discriminar a nadie. Sale un movimiento, en cualquier momento sale un movimiento, inventa la derecha un movimiento de luchadores por los derechos de los grises. O sea, por los derechos de ellos, pues. Que me perdonen los grises, pero ustedes son una juventud viva, colorida, de verdad. No burocratizada, pero además es disciplinada, trabajadora. Tienen fe en lo que hacen, tienen fe en ustedes. Eso vale mucho en el momento en que uno asume, sobre todo, la política para hacer revolución, para cambiar un país, para hacer lo que nos toca hacer. Ustedes saben que son ustedes. La juventud de Chávez. La juventud de Chávez. Qué bonito suena eso. La juventud de Chávez. Chávez hecho joven. Él lo dijo. Él mismo lo dijo. Recuerdo el discurso del 1 de julio en Maracay, cuando hicimos la caravana de 18 kilómetros de inicio de la campaña electoral. Y él dijo, casi como de manera premonitoria, como ya preparándonos, ¿verdad? Él dijo, porque ya yo no soy yo. Yo soy tú, joven venezolano. Fue el primero que nombró. Yo soy tú, joven venezolano. Yo soy tú, obrero, campesino, ama de casa. Chávez, es verdad, es una expresión extraordinaria de lo que es la política, llevada a la más alta expresión de la sensibilidad humana, de la verdad humana, de la sencillez humana, en su estilo, en su forma de relacionarse. Si usted le pregunta a cualquier venezolano, ¿qué le dio Chávez? Mire, el 100% le va a decir, me dio amor. Porque Chávez lo primero que nos dio fue amor. Y con el amor nos despertó. Con el amor reconfiguró la identidad nacional. Reconfiguró la identidad de la nación, de la patria. Con amor fue capaz de hacer todo lo demás. Lo material es importante. ¿Quién dijo que no? ¿Cómo no va a ser importante? ¿Verdad? Que la gente tenga un trabajo, tenga un salario digno, es muy importante y la revolución lo garantiza. Que la gente tenga una vivienda digna, ¿cómo no va a ser importante? Que los estudiantes tengan una universidad digna, como Venezuela, que rompe el récord de matrícula universitaria y dedicación a su juventud universitaria. Claro que es importante. Pero usted lo puede tener todo, todo en lo material. Y si tiene el alma vacía, está muerto en vida. Si su alma no se motiva por nada, está muerto en vida. Si usted no ama nada, ni no motiva nada, quizás biológicamente sigue existiendo por un tiempo más. Pero no vale la vida. La vida no vale nada, como dice la canción de Pablo Milanés. La vida no vale nada. La vida vale cuando nosotros podemos vivir como nos enseñó Hugo Chávez, apasionados por la patria, apasionados por la revolución, apasionados por la historia, por el futuro, por lo que somos capaces de ser y de hacer. Ahí sí vale la pena la vida. Y ustedes, juventud del PSUV, juventud socialista de Venezuela, ustedes sigan así. Cada día más creativo, cada día con más iniciativa. Por ejemplo, yo les voy a poner otro reto, pues. El primero que les propuse, y ustedes dirán si lo aprueban o no, esto es democrático. El primero es incorporarse al órgano superior para garantizar la economía de Venezuela.
Aprobado. Aprobado. Mayoría unánime. La segunda tarea, y tienen que desarrollarla, fíjense ustedes, la juventud siempre, en las estructuras de los partidos, movimientos políticos en el mundo, la juventud es una fuerza de empuje, de cambio. Tiene que ser así, si no, no fuera juventud. La juventud es una fuerza de cambio. La juventud siempre es reserva de honestidad. La gente se echa a perder después. Casi siempre la edad de ustedes, todavía el alma, la tienen inocente, libre, pura. Ustedes son una tremenda reserva de honestidad de este país. Tremenda reserva. Yo lo digo inclusive por los dos militantes de la juventud del PSUV que yo tengo en el Consejo de Ministros. Andreína Tarazón y Héctor Rodríguez son dos ministros ejemplarmente honestos, trabajadores, metódicos, rendidores, eficientes. Rendidores y eficientes para todas las tareas que se le dan. Héctor ya tiene 30 años. Andreína tiene 25. Yo tengo 35. Militante de la juventud, pues. 35 militando en el PSUV. Miren, camarada, así que yo les voy a dar una tarea. En el proceso de transformación, renovación y nueva estructuración del Partido Socialista Unido de Venezuela como vanguardia revolucionaria de Venezuela, como el partido vanguardia, el partido de Chávez, el PSUV. Miren, yo les voy a proponer a ustedes que me presenten un plan. Un plan para que la juventud del partido se incorpore de manera militante con responsabilidades específicas a las 13.330 VC del país, a las unidades de batalla Hugo Chávez de todo el país. Que ustedes sean una fuerza renovadora de las VC, transformadora, para apoyar. Mira cómo brinca este, mire. El de verde. ¿Ustedes están de acuerdo? Aprobado entonces. Son dos tareas, apenas dos. No se pueden quejar. Uno, garantizar la estabilidad económica del país. Y otra, la transformación del Partido Socialista en una poderosa fuerza de liderazgo social. De liderazgo creativo, creador, convocante, abarcador, un liderazgo unitario. Mira, ustedes no saben. Así es, esa franela de qué es, Deportivo Táchira, del Táchira, por eso. Está la juventud del Táchira. Bueno, compañero. A los compañeros del Táchira con sus cantos. Muy bien, muy bien. Fíjense, camarada. Anzuategui por ahí arriba. ¡Que viva!
Miren, camaradas, dos tareas entonces. En este quinto aniversario, yo quiero también felicitarlo, compañera Delcy Eloína, ministra. Fíjense el concepto que ustedes desarrollaron. Es un concepto creativo y además el concepto de la campaña del quinto aniversario. La han representado con el rostro del Chávez joven, del Chávez casi niño, del arañero de Sabaneta. El Chávez que a esa edad de 14 años combinaba cuatro cosas fundamentales. Era el Chávez trabajador, le tocaba trabajar. El Chávez estudiante, buen estudiante. El Chávez deportista y el Chávez declamador, el Chávez de la cultura. Son cuatro aspectos fundamentales que lo han desarrollado la juventud. Deberíamos tomarlo y que se amplíe el horizonte de la juventud del Partido Socialista a toda la juventud, de los liceos, de las universidades, de los barrios, de la calle, ¿verdad? Poder ampliar este concepto que ustedes han creado. Los felicito. Los felicito por el concepto de la propaganda que han comunicado en este quinto aniversario con el Chávez joven, el Chávez cultura, el Chávez deporte, el Chávez trabajo. El Chávez joven, pues, abarcarlo, llevarlo, porque nos permite ver cómo se formó, cómo se forjó ese joven. Ustedes se están forjando igual en la cultura, pues. Tremendo grupo tenemos aquí. Hablando de cultura, dame pa' matarla. Miren, ustedes son, además, Yaracuy. Miren, compañero. Miren, camarada. Entonces, como le estaba diciendo, dos tareas, ¿verdad? Yo les voy a pedir, a pesar de que estoy abusando de ustedes en el tiempo y en el trabajo, yo les voy a pedir apoyo en un tercer frente. ¿Puedo? El primer frente, el económico. El segundo frente, el partido. Y un tercer frente. Ustedes son una reserva ética y moral muy grande de la honestidad que necesita el país para poder aspirar a ser socialista alguna vez. De verdad, verdad. Para poder aspirar, superar en términos prácticos la podredumbre de la corrupción del capitalismo. La podredumbre de los antivalores de la política del poder capitalista. Ustedes saben por qué la palabra político estaba tan desprestigiada en Venezuela y en general en el mundo. Porque político era el que ejercía el poder. ¿Y quién había ejercido el poder siempre? La burguesía. ¿Y para qué lo habían ejercido? Para hacer negocios, para robar, para utilizar los dineros públicos, para sus empresas, para sus grupos económicos, para sus bandidos. Y por eso la gente decía, político, ladrón. Político, corrupto. Ahí tienen la derecha, pues. Lo hemos descubierto con las manos en la masa. ¿Y qué masas? Y ellos dicen, no, que eso no es corrupción. Que un diputado reciba miles de millones de bolívares
de los empresarios privados para representar los intereses de esos empresarios bandidos. Además, mucho de ese dinero mal habido. No, eso no es corrupción. Esa es la política para ellos. Que el jefe de despacho de un gobernador tenga una red de prostitución lamentable con muchachos de diversa orientación sexual en el propio despacho del gobernador, no, eso no es corrupción. Eso es normal. Que ese jefe de despacho del gobernador se huya a Miami, está en Miami ahorita, y haya manejado una persona que ganaba 8.000 bolívares, jefe de despacho de la gobernación de Miranda, ganaba 8.000 bolívares, y gastó en un mes 2 millones de bolívares en fiestas. En fiestas. O sea, el sueldo de 8.000 bolívares no le alcanzaría trabajando 30 años para pagar 2 millones de bolívares en varias fiestas. No, eso no es corrupción. Eso es normal. Entonces yo quiero llamarlos a ustedes y convocarlos, porque yo necesito mucho apoyo. Yo la próxima semana, muy seguramente, estoy esperando la convocatoria del presidente de la Asamblea Nacional. Ya tengo lista la propuesta para solicitarle a la Asamblea poderes habilitantes para la lucha contra la corrupción en Venezuela. Una ley habilitante para reforzar la lucha en todo sentido, legal, institucional, política, judicial, contra la corrupción. Pero yo pido apoyo de la juventud, pido apoyo de la juventud. Miren, compatriotas, esta lucha es vital, y solo se puede dar si nosotros motivamos a la juventud que está en la calle. Si la juventud se motiva, aquel que no está motivado, tocarle la puerta, llamarlo y decirle que es posible otra Venezuela. Decirle que es posible otra forma de hacer política, que es posible construir otra sociedad donde la nauseabunda politiquería capitalista se acabe. Por eso yo quiero invitarlo a una tercera tarea, a una tercera misión de trabajo, juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, a que me acompañen a entregar la ley habilitante en el momento que se fije ante la Asamblea Nacional, y a movilizarse para presionar a la Asamblea Nacional para que apruebe la ley habilitante contra la corrupción. ¿Estamos de acuerdo? Aprobado. ¿Estamos de acuerdo? Aprobado. Bueno, camarada, muchas gracias. Quiero desearle feliz cumpleaños a todas y a todos, y además invitarlo para que sigamos con la alegría, con la música y con la fuerza, construyendo patria desde la juventud, que es la esperanza más hermosa de la patria. Muchas gracias, camarada. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Chávez vive! Solo revolución, el poder lo tiene el pueblo. Solo revolución, tiene
revolución que viva, que siga, que viva la revolución que siga. Viva la revolución que viva, que siga, que viva la revolución que siga. Que viva barriga activa, que siga, revolución, sinónimo de unión con hormigas. Esta es la fuerza, mi amigo, esta es la fuerza, mi amiga. Trabajemos todos juntos, sin demostrar fatiga, una nueva generación crece y crece. No permitas que el dinosaurio regrese. Ellos estuvieron y nos desunieron, nos utilizaron, robaron y hasta destruyeron. Esto debe seguir, esto no puede desmayar. Sigo revolucionando sin descansar. Como Che Guevara, como... Bien, esta es la actividad por los 5 años de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, encabezados por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Invitó a los jóvenes a trabajar en 3 frentes importantes: en lo económico, en lo político, que es crear nuevos espacios de liderazgo dentro de la organización política, y el tercer frente es en lo ético. Invitó a todos los jóvenes venezolanos a acompañarlo cuando acuda ante la Asamblea Nacional para solicitar la ley habilitante que lo ayude y lo acompañe en la lucha contra la corrupción. Esto y más en nuestra emisión estelar a las 11 de la noche. Por ahora, sigan con más de nuestra programación.